Amigos de Solo Autos Valle Autología, mi nombre es Sergio Rivero, editor de la parte de motos, y lo prometido es deuda. Hoy tenemos la Harley Panamericana 1250, una moto que viene a competir en la grande, en la cilindrada más grande del segmento trail. Y bueno, pues tenemos una moto con mucha tecnología que vamos a probar para ver si realmente puede competir tú a tú con las grandes y las reinas del segmento. Acompáñenos. Muchos se preguntan si tendrá lo suficiente para poder competir en este segmento trail de alta cilindrada. Vamos a descubrirlo a continuación y vamos a empezar rápidamente por sus características principales. Este nuevo motor llamado Revolution Max, que entrega 150 caballos de fuerza, tenemos una caja de 6 velocidades, todo esto a través de una cadena. Contamos con suspensiones en esta versión especial, suspensiones electrónicas firmadas por Showa con un recorrido de 190 milímetros y los frenos garantizados firmados por la marca Brembo. Me voy a ir por el tema de manejo. Primero, la manejé en autopista, un motor contundente, fuerte, tirándole a deportivo. La verdad es que se maneja bastante bien en la autopista. Como digo, yo creo que de sus tres características, ciudad, carretera y off-road, el tema de autopistas es su fuerte. La posición de manejo es muy cómoda, el asiento es cómodo, tirándole a duro, pero con este mullido suficiente para tener varias horas y no sentir cansancio. Las manos van relajadas, la espalda recta, las rodillas, a mi gusto, no van tan relajadas como quisiera, van más hacia el pecho, más encogidas. Es un pequeño punto que en particular no me gustó mucho. Contamos con una pantalla TFT a color donde se ve muy bien toda la información, donde en la piña izquierda tú puedes controlar todos los modos de manejo, tienes mucha información, puedes conectar tu smartphone, puedes ahí controlar tu música. De hecho, tiene un control particular de la piña derecha donde ahí tienes para cambiar la canción, atrasarla, play, pausa. Este control es particular, no lo había visto en otras motos, lo tiene del lado derecho. Y es una pantalla muy completa que es touch cuando estás parado y si no, con la piña izquierda cambias todo. En el tema de curva, la suspensión tiene varios modos. Lo puedes poner en un tema deportivo donde realmente sientes la dureza de la suspensión si hay un cambio significativo y te da esta sensación de mucho más control y poder ir a ritmos más alegres si es que así lo quieres llevar. Y si no, las suspensiones se pueden relajar bastante para ir en ciudad y comerse todos los baches del camino. Es una moto que inclina muy bien, te da una gran confianza, un gran aplomo. Y los frenos cumplen sobradamente, sobre todo el tren delantero. Puedes llegar pasado una curva, metes los frenos, estirar el ancla, se comporta bastante bien. Y sobre todo, los sistemas que trae electrónicos de control de tracción con el ABS Pro también ayudan a corregir mucho de estas frenadas de emergencia o frenadas, sobre todo, en pavimento húmedo. En tema de carretera, después estuve por una carretera libre donde ahí es importante de repente tener este torque o este motor para poder rebasar y la verdad es que cumple con creces. Tú puedes ir a una velocidad de 70-80 km por hora, vas en sexta velocidad, necesitas rebasar, no es necesario bajar dos marchas, con sexta aceleras, no es un motor que traquetee, lo hace bastante, bastante bien. Tienes potencia de sobra, la verdad es que en ese apartado no va a defraudar a ninguno de sus afortunados clientes. Pasando un tema a ciudad, es una moto que, a ver, tenemos que ser sinceros, no es una moto que se compre para traerla en ciudad, pero cumple perfectamente. Se maneja bien, bastante bien, puedes ir entre el tráfico sin problema alguno. Es una moto que la puedes ver tosca, pero al final cumple bien. Hay que estar pendiente de los recorridos o cuáles van a ser tus recorridos, porque si es una moto que al final el motor grande tira calor, puede llegar a ser un poco molesto en el tema de las piernas, nada grave. El fin de semana puedes salir a carretera, trae los anclajes para las maletas que son opcionales, puedes ponerle tu top case. Es una moto que vas a disfrutar muchísimos kilómetros. En el tema de consumo de gasolina nos estuvo dando un tema mixto de casi 29 kilómetros por litro, creo que bastante bien.
Yo no iba en un manejo deportivo, como todo. Si tú le aceleras de más, pues obviamente el consumo se va. Nosotros íbamos a velocidades de autopista, velocidades legales, igual que en ciudad. Y en el tema de off-road, la verdad es que me sorprendió para bien. Es muy divertida, a pesar de sus 250 kilos. Se mueve con mucha agilidad. Tienes muchas combinaciones para poder ajustar las suspensiones. Cumple perfectamente. La verdad es que en el tema off-road, que ya viene preconfigurado de fábrica, no necesitas más, aunque tú puedes hacer ciertos ajustes, el control de tracción, los frenos, el ABS es conectable. Tiene todo para realmente divertirte. Nosotros nos divertimos mucho en tierra. Llegando a conclusiones rápidas, es una moto que llega a competir en el segmento trail de alta cilindrada. La verdad que sí, Harley lo ha hecho muy bien, investigó mucho el segmento, tiene todo para competir, tiene todo para llevarse un gran pedazo del pastel. Yo le daría una gran oportunidad a esta moto, tiene un diseño muy particular que a mí en lo personal me gusta, tiene el sello de la marca y no necesitas nada más. Es una moto que viene en dos versiones, hay que recordarlo. Llega en un precio de $3.99 y $4.67 en esta versión. La verdad es que lo único que le cambiaría es el tema del freno trasero, para mi gusto, una mejor mordida, una mayor potencia y las estriberas un poquito más relajadas. Las rodillas no tan hasta arriba, pero bueno. Amigos, ¿qué les pareció? $4.67.500, la versión special, la que probamos. Hay una versión de $3.99. Las diferencias, suspensión electrónico, lo vale. Caballete central, kit para off-road en el tema del skid plate de la parte de abajo. Y una que otra cosa, los rines valen toda la pena porque normalmente trae rines de aluminio. Para el tema off-road valen toda la pena. Al final del día puede ser subjetivo, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué les pareció? Por favor, compartan, denle like, suscríbanse, síganos, @autología, solo autos by autología, en YouTube, redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok y mi Twitter por cualquier comentario, observación, @kecof1, ahí puedo contestarles y ver sus sugerencias, pero por favor ayúdenos a escribir, a comentar qué les pareció la prueba. La verdad es que yo me divertí muchísimo. La Panamérica creo que también se divirtió mucho. Y pues bueno, esperemos hacer más pruebas como estas. Nos vemos hasta la próxima.